Y como es serio, nos encanta, nos gusta, y ustedes están con nosotros, y eso nos hace sentir realmente felices. El día de hoy, en la mañana, hemos comenzado las actividades por nuestra semana de aniversario, la Semana de Derecho y Relaciones Internacionales. Ustedes tienen el programa, ya está colgado en internet, está ya en el Nimbus. Hemos tenido una mañana realmente hermosa con la inauguración de la feria, la séptima feria del libro de Viejo y la segunda feria gastronómica en nuestra facultad. Hemos tenido una paraliturgia muy linda, muy sentida, con la presencia de los chicos de la mañana, y luego una primera conferencia sobre la figura de este gran político nacional, Andrés Tauce de Escurra, con unas exposiciones de Francisco Descanseco Tábara, presidente del Consejo por la Paz, y una visión mía sobre este gran político aprista, allista, ¿no es cierto? Interesante, muy importante. Y en este marco inaugural, en la noche, no podíamos comenzar pues con una exposición de lujo, como suele suceder cuando contamos con juristas de talla nacional e internacional. Ustedes ya lo conocen, ustedes están permanentemente ya familiarizados con la figura del doctor Alberto Borea Odría, jurista destacado, un hombre del derecho, político reconocido en nuestro país, un hombre de una pluma, una versación jurídica realmente notable. Y Alberto Borea te dio la gentileza de estar con nosotros durante un año que lo vamos a tener, y es tan disciplinado que las fechas previstas para nuestras conferencias se están cumpliendo de manera escrupulosa, y eso nos dice el nivel y la talla del expositor y la seriedad que le impone a sus disertaciones. Por eso, doctor Alberto Borea, muchísimas gracias por su ciencia, por su conocimiento, por su experiencia, que lo vuelca usted aquí a todos los profesores y a todos los alumnos de nuestra facultad. Entonces, sería la tercera conferencia que el doctor Alberto Borea Odría diserta en nuestra facultad, y el día de hoy nos va a hablar de manera muy, pero muy específica y muy particular sobre esta combinación, esta asociación entre la prensa, los medios de comunicación y el sistema democrático. Miren qué importante: la prensa, los medios de comunicación y el sistema democrático. Entonces, desde ya, agradezco muchísimo al doctor Alberto Borea, y quiero agradecer al comenzar nuestras actividades al equipo de la facultad, a Daniela Malapi, nuestra directora de carrera, a la doctora Gladys Espejo, la profesora a tiempo completo, al doctor José Espidosa, profesor a tiempo completo, al doctor José Torres Guaywa, jefe del servicio de supervisor de CESIGRE y coordinador de nuestras actividades, y a Melissa Burga, que también está por allí, que es la secretaria de la facultad, porque somos un equipo y esto es la consecuencia del trabajo en equipo. A todos ustedes, mi particular regocijo y gratitud por su presencia, y los invito a disponernos psicológica, intelectivamente, para apreciar y escuchar una conferencia de enorme talla de uno de los más importantes juristas vivientes de nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la UTP por la gentileza de permitirme conversar con la juventud una vez al mes, como nos hemos propuesto, sobre temas de derecho y que engloban las cavilaciones que vamos realizando en esta materia y que se están plasmando en este mi libro número 19, que será publicado en las próximas semanas ya, sobre que es curiosamente el manual de derecho constitucional, que muchas veces los profesores lo describen al comienzo, el manual, pero en este caso, digamos, yo he llegado al manual después de haberme enterado y entendido, después de muchísimos libros y muchas monografías, incluso de los dos primeros tomos de mi tratado de derecho constitucional, que era necesario hacer un manual de una visión conjunta del derecho y que además sea de fácil acceso, no solamente para quienes siguen el derecho, para quienes están en el derecho constitucional, sino para quienes están en otras ramas del derecho y para que quienes no estando incluso en otras ramas del derecho tienen interés por el derecho constitucional, ya sea un interés práctico por alguna cuestión concreta que los acongoja o ya sea un interés teórico por conocer cómo es que se desarrollan estas reglas de esta rama de la ciencia jurídica que es la que encuadra los fenómenos del poder y que es precisamente el derecho constitucional. Quiero agradecer, por cierto, a Miguel Ángel Rodríguez Macay la gentileza no solamente de su presentación, siempre tan amable y además siempre tan inmerecida, digamos, pero de todas maneras para mí es un halago y es un reto todos los calificativos que él me propone y que en consecuencia me obligan a tratar de estar a la altura de lo que él plantea. Y por cierto, digamos, agradecerles a ustedes su presencia esta noche, en que además coincide con la Semana de Derecho de la Facultad. Y quiero agradecerles a los profesores, al doctor Espinosa, al doctor Torres, a la doctora Malawi, en fin, todos ustedes que han tenido la gentileza de venir esta noche para conversar sobre este tema, que, como ha dicho Miguel Ángel, pone en contacto tres temas que son fundamentales, más aún este tema de la prensa, que hoy día, como ustedes saben, en razón de la coyuntura, está en plena actualidad. Y el tema fundamental es la obligación que tienen los medios en la consolidación institucional del Estado democrático moderno. Es decir, los medios de comunicación se desarrollan dentro del Estado democrático moderno. Hoy día el Perú es un Estado que pretende ser una democracia moderna. Los Estados Unidos, Europa, en general los países que tienen democracia son países que aspiran a ser modernos y en todos ellos existe unos medios de comunicación que son un nivel de expresión que tiene la sociedad para con el público, pero que tiene, así como cualesquiera persona dentro de un sistema democrático, deberes y obligaciones dentro de una democracia. Todas las personas que estamos en un sistema democrático no solamente tenemos derechos, sino también tenemos deberes. Hemos estado estudiando en las dos primeras oportunidades, recuerden ustedes, los derechos de la persona humana. Ahora vamos a hablar de uno de los deberes, también de una de las, digamos, ocupaciones o uno de los oficios o uno de los temas más importantes, que es el tema de los medios, de la obligación de los medios en la consolidación institucional del Estado democrático moderno. Para partir de un tema, la crisis de la democracia no es una crisis conceptual, sino es una crisis funcional. La crisis de la democracia en el siglo XXI no está en las ideas, sino fundamentalmente está en cómo funciona. Si ustedes le preguntan a la gente si prefiere una democracia o prefiere una dictadura, la gente normalmente en casi todos los lugares del mundo donde se conocen las libertades va a preferir la democracia.
y va a entender que la dictadura es, al contrario, un sistema perverso, un sistema malo, un sistema que hay que dejar de lado en nuestras naciones. Y que en la democracia, siendo, como lo hemos visto en las primeras conversaciones, todos libres e iguales, efectivamente podemos realizar mejor nuestra dignidad. Entonces, el problema de la democracia no es un problema conceptual, sino es un problema funcional. Esa es la primera idea fuerza que creo que debemos de tomar. La democracia, por lo demás, tiene que atender una dimensión social, pero sin dejar de lado también su dimensión política. Cuando se produce la desatención de la dimensión política, que es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, porque al final de cuentas eso es, como decía André Oriu, el derecho constitucional. ¿Qué cosa es el derecho constitucional? La rama que encuadra jurídicamente los fenómenos políticos. Y cuando ustedes abren la Constitución, incluso el texto del 93, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente hay muchos capítulos que están definidos, que están determinados para decidir cómo es que se van a comportar políticamente los actores del Estado, ¿no? El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Fuerza Armada, los gobiernos descentralizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos dejar de atender a la dimensión política. Cuando se produce esta desatención, la sociedad muestra su descontento y ello da lugar a una situación de inestabilidad que coloca siempre en pie de inseguridad a las personas, lo que muchas veces termina en el otro extremo pernicioso, el de la imposición de un orden sin cura de ningún tipo de valor. Y eso es un poco la alerta que hoy día estamos recibiendo de parte de algunos sectores de querer, y lo hemos escuchado todos, sacar los pies del plato, ¿no es verdad? Y de decir que efectivamente pretenden algunos volver a un sistema que no sea democrático, entre comillas, como hacen todos los dictadores, para salvar el país, ¿no es verdad? Siempre quieren salvar el país y siempre la manera como van a salvar el país es dando un golpe de Estado y limitando las libertades de los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema democrático y de la evolución del poder está en la necesidad de impedir las posibles distorsiones del sistema democrático. El poder político, sin duda, estuvo en la cúspide indiscutida de la organización social en Occidente desde que se arrinconó al poder religioso, es decir, durante la Edad Media, durante incluso los primeros años, incluso la Edad Moderna, desde el descubrimiento de Colón hasta prácticamente el Estado, el nacimiento de la era contemporánea, es decir, con la Revolución Francesa, ¿no? Se estableció una suerte de sistema en Occidente en donde la presencia de la religión era indiscutible, es decir, los sistemas tenían una fuerte huella, una fuerte impronta teocrática, es decir, quienes gobernaban no necesariamente gobernaban porque esto era la voluntad del pueblo, sino porque estaban eventualmente cerca de Dios o porque Dios había decidido que así fuera, y por eso tenían lo que se llamaba en Francia, por ejemplo, el derecho divino de los reyes, y en consecuencia ellos solamente le daban cuenta a Dios de aquello que hacían y no tenían por qué darle cuenta a los seres humanos que no los habían elegido, ni tenían por qué tampoco en consecuencia tomarles, digamos, cuentas de lo que ellos realizaban. Entonces, una vez que se supera este impasse de que efectivamente el pueblo se hace del poder y que se instala la democracia, que no es otra cosa precisamente que el poder del pueblo, como ya lo hemos visto en los anteriores conversatorios de los seres humanos, entonces se trata de impedir que la distorsión del sistema democrático ya no venga del lado religioso, sino que venga del otro lado, que reunía un poder fáctico, es decir, una fuerza que podía destrozar este sistema democrático que se basa en una convivencia entre iguales. Y ese sector es el sector militar,
el sector que tiene las armas. Y en consecuencia, en distintas ocasiones y en distintos países, en los menos institucionalizados, los militares tomaban el poder de vez en cuando. Es decir, cada cierto tiempo, si bien se decía que se respetaba la democracia, en la práctica tomaban el poder y lo gobernaban. ¿Cómo pasó en el Perú prácticamente de su independencia? Si ustedes estudian la historia del Perú, se van a dar cuenta que desde 1823 hasta el presidente Pardo, todas las figuras que gobernaron el Perú fueron militares. Es decir, hemos tenido prácticamente 50 años de gobiernos militares antes de que apareciera el primer presidente civil, el presidente Pardo, ¿no? Y luego del presidente Pardo han venido sucediéndose gobiernos civiles y gobiernos militares. Es decir, los militares no respetaban lo que decía la Constitución y entonces violaban el sistema democrático. Entonces, ¿cuál es el reto de la democracia? No solamente frenar ya la religión, a la cual ya se había pasado esa etapa, sino había que frenar a los militares, a los que tenían la fuerza. Y mucho se avanzó, y específicamente luego, digamos, especialmente empieza a madurar esta idea de alejar a los que tienen el poder de las armas del poder político luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ve lo que pueden hacer las dictaduras con los seres humanos, es decir, los destrozos que hace Hitler o los desmanes que produce Mussolini o las cosas que realiza Stalin en la Unión Soviética, en fin, etcétera, etcétera. Y en los países latinoamericanos, todas las dictaduras que surgieron y que, por supuesto, incluso quedan rezagos después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es los años 50, los años 60, los años 70, son años de dictaduras en nuestros países, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en Venezuela, en el Perú. Digamos, hay una inmensa cantidad de dictaduras, incluso hasta en Uruguay, digamos, ¿no? Digamos, Brasil, militares que se meten al poder. Entonces, ¿cuál es el reto? El siguiente reto del derecho constitucional es efectivamente terminar con este abuso o con esta invasión del poder militar sobre el poder político. El poder político debe estar en manos del pueblo. Pero más o menos que se ha controlado en los últimos años, yo diría que con la Constitución del 79 se ponen en el Perú los primeros ladrillos firmes de ese edificio, pero luego viene el golpe de 1992 de Fujimori con los militares de aquella época y, digamos, recuperamos la democracia, no obstante que no recuperamos el sistema constitucional, que todavía no lo hemos recuperado a fondo, cuando Fujimori huye al Japón y renuncia por fax y nos damos cuenta de todas las trapacerías que había llevado adelante desde el poder cuando se hizo del mismo desde el golpe de 1992 hasta el año 2000. Sin embargo, hay otro poder que amenaza también la democracia y ese es el poder económico. El poder económico, digamos, cuando concentra la economía, no necesariamente atiende al interés del pueblo, sino concretamente se preocupa de su propio... A ver, señorita linda, si ustedes tienen interés en reírse, en conversar, en hablar entre ustedes, yo no tengo ningún inconveniente. Hay dos chances. O salen ustedes o me voy yo, una de dos. Pero es, no es compatible que ustedes se queden cuchicheando entre ustedes o riéndose o enamorándose y que yo siga dictando la conferencia. O sea, o una u otra. Tampoco es compatible que ustedes tengan el teléfono celular prendido y que yo dicte una conferencia. Eso lo saben ya quienes han venido a las primeras conferencias y nos hemos entendido muy bien. Y en consecuencia, quienes recién vienen a esta conferencia, entonces esas son las reglas para que yo pueda mantenerme aquí en la universidad, ¿ya? Así que nos entendemos bien, muy bien. Entonces, sin embargo, es especialmente importante también frenar el poder económico. Y esto se empieza a pergeñar incluso desde épocas antes. Apáguenme los celulares, por favor. Empieza a pergeñarse desde prácticamente fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ya hay un gran presidente que curiosamente es republicano,
Es decir, que no es de los que supuestamente se preocupa mucho por el tema social, sin embargo es uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos, que se llama Theodore Roosevelt, que gobierna los Estados Unidos desde 1900 hasta 1908, si no me equivoco, y que es el que le pone fuerza a las leyes antitrust, ¿no es verdad? O sea, a las leyes en las cuales efectivamente se le pone un límite al poder económico para que no pueda abusar de, digamos, los beneficios que había conseguido con la concentración y que dejaba de lado y que atentaba contra las personas que, por ejemplo, tenían pequeños negocios y que prácticamente los obligaban a desaparecer a través de un distinto tipo de prácticas como los dumping o como la competencia desleal, etcétera, etcétera. Entonces, se le va poniendo límites eventualmente al poder económico. En el Perú todavía no hemos llegado a ponerle muchos límites al poder económico, la verdad. Y hasta hoy, digamos, en muchos de los países de América Latina, el poder económico sigue teniendo una presencia exagerada y exacerbada en el derecho, en la vida política de los países. Sin embargo, ya hay una clara conciencia hace bastantes años de que esto no debe de ser así. Es una conciencia que, no obstante, no es seguida en la vida práctica por quienes están en la política activa. Es decir, al contrario. Lo que hemos visto en los últimos años es el sometimiento de quienes están en la política activa a quienes están al frente de las grandes corporaciones económicas, especialmente las extranjeras, es decir, pero también las nacionales. Es decir, hay que seguir más o menos el amén, no hay que hacerles olas, hay que, si te dicen que el sistema laboral es demasiado exigente, hay que bajar hasta lo mínimo que podamos los derechos laborales, si te dicen que en el tema de jubilación hay que ser menos generosos el Estado, entonces hay que ser menos generosos, es decir, hay una suerte de temor reverencial a que no se toque prácticamente cualquier cosa que venga del poder económico. Y no obstante que hay una concepción de que esto no puede ser así, en la práctica eso es así. Y quienes están en la política hace 50 años o quienes están en la política hace 25 años o 15 años viendo cómo pasa este asunto y que ahora siguen, digamos, más o menos planteándose como alternativas para dirigir el país, no han hecho nada con relación a eso. Han hablado de eso, algunos, pero los que han hablado cuando les ha tocado gobernar no han hecho nada, al contrario, han seguido con la corriente que se les planteó. Y el cuarto tema que es importante y que es lo que toca a nuestra conferencia, a nuestra conversación del día de hoy, es el tema de los medios de comunicación. Porque ese es un punto que todavía no ha sido claramente discernido. ¿Por qué? Porque hay una suerte de conflicto, ¿no es verdad? Hay una suerte de conglomerado en el que es necesario efectivamente establecer que también desde los medios de comunicación se puede ejercer un poder que cuando no tiene equilibrio, en consecuencia termina prácticamente destrozando no solamente una libertad, sino en general las libertades, imponiendo en la práctica la voluntad de solamente quienes están en el poder de ese medio o de esos medios de comunicación o de los medios de comunicación y dejando de lado los intereses de las personas comunes y corrientes y de las organizaciones políticas que, de acuerdo a lo que establece la Constitución e incluso el documento de Fujimori también, señalan que corresponde a los partidos políticos dirigir a la sociedad y al Estado. Si ustedes leen, incluso voy a leer el artículo referido a este tema en el texto del año 93, que no es la Constitución del Perú, pero que trata de copiarlo, cuando habla del tema de los partidos políticos, dice que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individual o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos, alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, es decir, esa es su tarea. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático en los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado.
¿Qué quiere decir con esto? Que a los partidos políticos, la Constitución e incluso el texto de Fujimori les da la responsabilidad de participar, de dirigir, de ordenar la vida política del país. Sin embargo, no le da los medios para poder hacer esto. No existe en el Perú, por ejemplo, la ley de financiación pública del sistema político, como sí pasa en otros países, como en Costa Rica y en otras naciones, donde el Estado, digamos, contribuye al sostenimiento de estas organizaciones con el propósito de que efectivamente no dependan de los grandes intereses económicos, porque el problema está cuando dependen de los intereses económicos, porque quien pone $100,000 o $1,000,000 en un partido político, lo más probable es que esté pensando cómo después recupera $2,000,000, ¿no es verdad? Entonces, es obvio que no le conviene a la democracia ni al sistema político que efectivamente los partidos no tengan eventualmente una financiación pública. Pero ese no es el tema. El tema es que si a los partidos políticos le damos nosotros la responsabilidad de participar en la orientación de la sociedad en la vida política, tenemos que darle los medios. Y si no le damos los medios, entonces lo que estamos haciendo es puro fariseísmo en el tema, en el texto constitucional, porque ponemos cosas que es imposible que nosotros hagamos, es imposible que se plasmen en realidad. ¿Me dejo entender? Muy bien. Uno de los problemas que existen entre los partidos y la sociedad es que cuando los partidos no se pueden comunicar con la sociedad, se rompe el circuito elector elegido. O sea, ¿en qué se basa una democracia? Se basa en que el elector sepa, en primer lugar, por quién tiene que decidir y por qué razones tiene que decidir por esa persona. Y en consecuencia, debería dársele a las personas que están en la contienda política y que no lo están solo porque quieren, sino porque han reunido una cantidad de requisitos que son muy difíciles de reunir. Porque si alguno de ustedes ha participado alguna vez en un proceso de recolección de firmas para algo, sabe lo difícil que es conseguir firmas de la ciudadanía. Y más aún cuando hablamos de 500,000 de firmas, o cuando hablamos de 1,000,000 de firmas, o como cuando hablamos de 2,000,000 de firmas. Hoy día, para inscribir un partido político se necesitan aproximadamente 500,000 firmas, 490,000+ firmas. Entonces, ustedes se imaginan lo que eso significa. En consecuencia, si alguien reúne 480,000 voluntades para firmar, es porque le está dando la posibilidad, le está diciendo a la sociedad, escuchen a estas personas que al final de cuentas también representan lo que yo quiero decir de alguna manera. En consecuencia, tienen un derecho a hablar que no les nace solo de su voluntad, sino del respaldo que han recogido de la sociedad. Sin embargo, si ustedes no tienen una buena relación con los medios, o si ustedes no tienen la simpatía de los medios respecto a sus propuestas, las posibilidades que ustedes puedan transmitirle a la sociedad aquello que están pensando son prácticamente cero. Es decir, no existen, porque no los invitan a los programas de televisión, porque cuando los invitan a los programas de televisión, si es que los invitan, no los invitan para preguntarles qué es lo que ustedes piensan, sino los invitan, si es que son sus amigos, para que ustedes, por cierto, se inflen como les da la gana, y la pregunta más difícil que les van a hacer es, ¿y cuál es su segundo nombre, mi querido doctor Pérez? Ah, ya, ok, eso es lo más difícil que le van a preguntar. Pero si ustedes son adversarios de ese presentador de televisión, no los va a dejar ni siquiera contestar la primera pregunta. Y dígame usted qué opina del voto preferencial. Bueno, mire, yo creo que el voto preferencial es malo porque esto fue puesto por el gobierno militar. No, pero más allá de que fuera por el gobierno militar, ¿por qué usted considera que esto es bueno, que esto es malo, que esto es regular? Bueno, en realidad, mire, déjeme contestarle. No, pero es que yo le he preguntado y no es así. No es así. Las entrevistas de parte de los periodistas, a los que no les cae bien el entrevistado, a los que ellos quieren, entre comillas, chancar, no son así. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Se rompe el circuito elector elegido, porque el elector no tiene derecho o no tiene posibilidad de saber a través de los medios de comunicación social qué cosa es lo que está haciendo aquella persona a las cuales ellos eligieron para
poder participar en la vida pública. Es decir, ¿cuál fue la actitud del diputado, no sé, de un diputado por Lima, cualquiera, Renán Espinosa, por decir uno, o ¿quién es diputado por Lima? Abugataz, o Abugataz a veces sale, pero ¿quién es diputado por Lima? No sé, pues hay 36 diputados por Lima, ¿no es verdad? Ya, ok, ¿cuál es la actitud de los diputados de tal partido respecto al tema del voto obligatorio? No sabemos. Y no sabemos porque no participan en esos debates, porque lo que vemos en los medios es lo que dicen los opinólogos. Es decir, antes los medios de comunicación consultaban a los actores políticos acerca de sus posiciones. Hoy día no, hoy día convocan entre comillas a expertos que además tienen que decir más o menos lo que ellos quieren que digan para entonces llevarlos a la televisión o llevarlos a la radio o darles un espacio en sus periódicos para que digan lo que ellos quieren que esos digan, ¿no es verdad? Y si no dicen lo que ellos dicen o lo que ellos quieren, entonces simplemente lo sacan del canal o lo sacan de la radio. Y de esos ejemplos tenemos por decenas, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes cómo los medios de comunicación tienen una participación en el proceso democrático que muchas veces, en vez de contribuir a conformar el pensamiento plural, lo que hace es cerrar esa posibilidad y dejarla solamente, digamos, en el canal que quieren normalmente los propietarios de esos medios de comunicación, que normalmente están vinculados a los grandes sectores económicos del país, que son los que ponen los anuncios en esos medios de comunicación. Si ustedes imaginan una campaña o una presencia de los medios atacando a una empresa o la actitud de los miembros de una empresa que le ponen 10 páginas a la semana o 15 páginas a la semana en su diario, en su periódico o una hora a la semana de avisos en la televisión, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil porque van a perder todo eso que significa un gran ingreso. Entonces, ven ustedes la tremenda conexión que existe y el problema que se presenta cuando no se establece en reglas para que en los medios de comunicación se reproduzca el sistema democrático. Esto es más grave en los medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque los medios audiovisuales usan un recurso que es de propiedad del Estado, que son las ondas. Las ondas son recursos que pertenecen a la nación y eso se establece, las ondas por donde se transmiten las señales, ¿no es verdad? Son ondas que pertenecen a los recursos nacionales y en consecuencia, sin embargo, son apropiadas solo por un grupo de frecuencias, cuántas frecuencias abiertas existen hoy día en la televisión, que sin embargo prácticamente oligopolizan ese mercado del aire, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, todos, incluso los medios, tienen el deber, y aquí partimos, de cumplir con, perpetuar el sistema democrático. El artículo 74 de la Constitución del 79 señala que todos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Esa obligación, es obvio, está referida al modelo sobre el que se estructura el sistema jurídico. ¿Y cuál es el modelo sobre el que se estructura el sistema jurídico? La democracia. En consecuencia, todos los medios de comunicación tienen también el deber de perpetuar la democracia y actuar dentro del sistema. Y el artículo 79 de la Constitución del 79 precisamente dice: el Perú es una república democrática y social, independiente, soberana, basada en el trabajo, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación tienen la obligación de cumplir con este mandato constitucional. Esto se repite en el texto de Fujimori, cuando en el artículo 38 dice: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Y el artículo 43 señala que la Constitución es efectivamente el Perú es una república democrática social. Y el artículo 14 del documento del 93 señala
señala en su parte final que los medios de comunicación deben colaborar con el Estado en educación y en la formación moral y cultural. ¿Cuál es esa formación moral y cultural? La formación moral y cultural democrática. ¿Está claro? Entonces, fíjense ustedes cómo existe una serie de elementos que nos permiten establecer que los medios de comunicación tienen que cumplir un rol en el sistema democrático y que ese rol es exigible por la comunidad. No solamente es un acto de buena voluntad, sino que es una norma jurídica que tiene que tener consecuencias jurídicas en casos de incumplimiento. Y tiene que tener un desarrollo legislativo en el Perú que haga que ese enunciado constitucional llegue efectivamente a la práctica. Muy bien, hablábamos efectivamente de los recursos naturales, ¿no es verdad? El artículo tercero de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales dice que se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como A, B, C, D, E, la atmósfera y el espectro radioeléctrico. Es decir, está clarísimo que la atmósfera y el espectro radioeléctrico es un recurso natural y en consecuencia de propiedad de la nación, y en consecuencia administrable por el Estado, y en consecuencia exigible por parte del Estado determinados tipos de conducta que sean compatibles con el sistema democrático, no determinado tipo de mensajes que el gobierno quiera pasar, que eso es distinto, porque las personas pueden y deben discrepar del gobierno si quieren, pero lo que no puede hacer es no permitir que la colectividad en general se exprese. Y hay que encontrar fórmulas como las que vamos a hablar. Enrique Lastres, que era un destacadísimo profesor de Derecho, especialmente Derecho Comercial, que yo tuve la fortuna de ser alumno de él en Derecho Comercial, decía: La soberanía que se atribuye al Estado según la definición vigente debe interpretarse como la autoridad suprema del poder público sobre estos recursos naturales. Con relación al concepto del dominio eminente, lo podemos definir como la capacidad jurisdiccional de los poderes del Estado para legislar, administrar y resolver las controversias que se puedan suscitar en el mejor aprovechamiento, en torno al mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Y añade, refiriéndose al texto del 93, que al calificar la soberanía del Estado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, se acerca con mayor propiedad a la definición de dominio eminente antes descrito que las definiciones imprecisas, dice, de los textos precedentes. A partir del dominio eminente, el Estado puede normar el otorgamiento de los recursos naturales a empresas o entes autárquicos del propio Estado, tales como las empresas estatales de derecho privado, empresas de economía mixta y, por cierto, organismos públicos descentralizados y, por cierto, a los privados, ¿no es verdad? El hecho, dice el profesor Diego Segarra Valdivia, la radiodifusión y la televisión son actividades o servicios económicos que objetivamente tienen relevancia para los intereses de la comunidad, que es lo que les he estado diciendo hace un momento. ¿Tienen relevancia o no tienen relevancia para la comunidad estos medios? Tienen relevancia para los medios de la comunidad. Y en ese sentido, a pesar de no haber sido considerados como servicios públicos, de manera que la titularidad de los mismos sigue siendo privada. El hecho de que se trate de actividades privadas no margina a los poderes públicos de sus específicas responsabilidades en orden a la garantía y promoción del bien común, más aún si se trata de actividades que se han constituido en verdaderos canales a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión e información consagrada como un derecho de la persona en la Constitución peruana. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos que efectivamente los medios de comunicación están en la obligación constitucional y legal de utilizar los recursos naturales de conformidad con los principios democráticos y no de ahogar la democracia y no de ahogar la pluralidad a partir de la utilización de esos recursos que son del Estado en general.
El artículo 33 de la ley 28.27.8 sostiene que los servicios de radiodifusión sonora y de televisión deben contribuir a proteger o respetar los derechos fundamentales de las personas, así como los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú y los principios establecidos en la presente ley, entre los cuales se encuentra la democracia. En consecuencia, ¿qué cosa quiere decir esto? Que cualquier titular de un medio de comunicación social tiene la obligación de contribuir con este tema. Y los profesores Baldo Crezalja y César Ochoa, que son unos magníficos profesores en Derecho Económico, establecen que el artículo 14 del texto que acabamos de leer de Fujimori dice que debe promoverse un verdadero pluralismo informativo, sobre todo si la propia norma fundamental en el artículo 61 expresa que los medios de comunicación social, especialmente la radio y la televisión, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni por parte de particulares. En consecuencia, ¿qué cosa queremos decir con esto? Que tenemos que encontrar caminos para que efectivamente en los procesos electorales y fuera de los procesos electorales, el pueblo, a través de sus canales democráticos, que son los partidos, como lo hemos visto en la Constitución, pueda efectivamente comunicarse con la sociedad acerca de aquello que ellos creen que es bueno para el país. Porque si no, lo que hacemos es solo transmitir lo que los dueños de los medios de comunicación quieren efectivamente o creen que es bueno para el país o el grupo de periodistas al que ellos contratan, hasta que les sirve. Y cuando no les sirve, simplemente los echan, ¿no es verdad? Estamos más o menos viendo el tema en estos días, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto que les digo no es teoría pura, sino que el derecho constitucional rápidamente agarra carne en el desarrollo de la comunidad y en el desarrollo de la sociedad, ¿ya? ¿Qué ha pasado con el rol de los medios en los procesos electorales? Lo que normalmente ha sucedido, que en los procesos electorales los medios de comunicación le dan cabida solamente a los que, entre comillas, son los favoritos, ¿no es verdad? ¿Y cómo se hacen los favoritos? Los favoritos se hacen a través de las encuestas. ¿Y qué cosa dicen las encuestas? Las encuestas normalmente dicen lo que el preguntante quiere que los preguntados digan. Sobre eso hay un libro muy interesante que yo les he recomendado anteriormente, pero lo vuelvo a señalar, un libro de Giovanni Sartori que se llama El Homo Videns. Homo Videns, que ustedes lo pueden encontrar en la Casa de la Constitución. Ustedes entran a www.casadelaconstitucion y ustedes van a encontrar ahí por partes el libro Homo Videns, que es un libro de Giovanni Sartori, uno de los grandes profesores de Derecho Constitucional Moderno italiano, él, ¿no es verdad? Y ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Que los medios de comunicación se han convertido en aquello que Marcel Prelot, el gran jurista francés, llamaba uno de los factores reales de poder. Es decir, no es uno de los factores formales de poder, porque factor formal de poder, ¿cuál es? El poder ejecutivo, el legislativo, el Congreso, el presidente de la República, en fin, ¿no es verdad? Hasta los partidos son factores reales, formales de poder. Pero los medios de comunicación son, como también el poder económico, que tampoco figura dentro del catálogo de factores formales del poder, son factores reales del poder. Como los militares, que no son factores reales, que no son factores formales del poder, pero son factores reales del poder. Entonces, Marcel Prelot nos hablaba ya de los factores reales de poder, y por eso es que los medios tienen efectivamente que desarrollar un trabajo que permita que efectivamente cuando hay un proceso de elecciones se pueda conocer la opinión de toda la colectividad que está presente. Acabo de tener una conversación con mis amigos de la Universidad Santa María de Católica Santa María de Arequipa, de la que yo no solamente soy muy amigo, sino soy profesor visitante permanente de la universidad, porque habían organizado un fórum, una suerte de fórum, en que supuestamente habían invitado a tres, comillas, porque no hay todavía candidatos, pero tres candidatos presidenciales, ¿no es verdad?
Ok, entonces me invitan a participar y me dicen, oye Tito, que así me dicen mis amigos, queremos que venga, porque este es un... Ah, ya, magnífico, muy bien, mándame el programa. Me mandan el programa y veo esta situación. Entonces le digo, perdón un momentito, tú sabes muy bien lo que yo opino respecto al tema de la pluralidad preelectoral. Y en consecuencia hay que darle espacio a todos los candidatos. Y no solamente a los candidatos que aparentemente van primero, porque de repente los que no van primero tienen mejores ideas, pero lo que no tienen es posibilidad de expresarle a la comunidad ni de transmitirle a la comunidad ese pensamiento. Y no tienen los recursos que se requieren. Ustedes saben muy bien los recursos que se requieren para hacer campaña, para hacer campaña a través de la televisión. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y este es uno de los grandes debates que hubo hace algunos años. Que los medios de comunicación pretenden cobrarle a quienes están en el proceso político la tarifa casi comercial o una tarifa que es extremadamente alta, con el cuento de que ese es su negocio privado y en consecuencia ellos venden el espacio a la cantidad que ellos quieren. Primera cuestión que quiero que tengan en cuenta para que vean cómo la solución que estamos planteando es perfectamente jurídica. ¿Qué cosa hacen con eso? Cerrarle la puerta a todos los que eventualmente no tienen recursos. Y segundo, privilegiar a los que tienen recursos. ¿Quiénes son los que tienen recursos? Los que están más agarrados con los sectores económicos más poderosos, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ¿qué se está generando ahí desde el inicio? Un proceso electoral desigual, en donde la gente no tiene el mismo lugar en el partidor. Es como si diéramos una carrera de 1000 metros, unos parten en el metro 600, otros parten en el metro 400, otros parten en el metro 200 y otro parte en el metro 0. En consecuencia, muy bien, que, claro, si le doy 600 metros de ventaja a dos o tres, es probable que entre esos dos o tres esté la elección. Entonces, los medios de comunicación, al actuar de esta manera, se convierten en una suerte de primera vuelta. En el Perú, entonces, podríamos hablar hoy que hay tres vueltas electorales. La primera vuelta, que es la que se da entre los medios, las que deciden quiénes son los que van a participar en los debates, a quiénes van a invitar a sus canales, quiénes van a poder pasar su mensaje, quiénes son los políticos que van a poder expresar sus planteamientos. Y hay una segunda vuelta en la que participan formalmente todos, pero realmente solo participan, o sea, realmente la ventaja de los 600 metros es solamente para aquellos que ya no solamente en el momento de la confrontación están en el metro 600, sino que ya están en el metro 900, mientras los otros han tenido que partir de cero y poquito a poquito han ido avanzando, si es que han ido avanzando. ¿Está claro? Entonces, eso genera una tremenda distorsión. Como lo ha señalado Ralph Dahrendorf, con mayor o menor desfachatez, esta convicción de representar de alguna manera al pueblo está presente en todo el sistema de los medios de comunicación. Y eso pueden leerlo en un libro que se llama Después de la democracia, que es una colección de entrevistas que Antonio Polito le hace a Ralph Dahrendorf y que está en Editorial Crítica del año 2002. Cuando yo les hago una cita es porque esa cita existe, no porque se me ha ocurrido inventarla, por si acaso. O sea, pero fíjense ustedes lo que dice este gran pensador alemán, ¿no es verdad? No existe, dice acá, ¿no es verdad? Con mayor o menor desfachatez, esta convicción de representar de alguna manera al pueblo peruano está presente en todo el sistema de los medios de comunicación. Y ustedes lo han visto en sus entrevistas. Yo los invito a que ustedes vean a cualquier entrevistador de cualquier día y entonces le hace una pregunta, por decir, a alguien que ha sacado 200.000 votos, 300.000 votos, al presidente de la República, quien sea, ¿no? Y entonces le hace una respuesta y lo que le contesta el entrevistador normalmente es: no, pero yo represento al pueblo. Entonces yo estoy preguntando lo que el pueblo quiere preguntar. ¿No han escuchado eso ustedes en la televisión? ¿O estoy hablando cosas que no son? Son, ¿no es verdad? Muy bien, ustedes lo han escuchado, muy bien. A ver, dime tú, fulanita de tal, Rosita María, Milagritos, Jaimito, en fin, como te llames, ¿no es verdad? ¿Cuántos votos has tenido para decir que tú representas a la sociedad? O sea, ¿cuántos peruanos dijeron que tú los vas a representar para que tú
cuadres, vamos a decir, entre comillas, a las personas sobre la base de que tú representas a la comunidad. Sin embargo, ustedes ven que eso pasa todos los días en los medios de comunicación. Y entonces, esos son los temas que hay que atemperar, porque tampoco hay que acabar con el tema de la libertad de prensa, porque ese es un tema fundamental. La libertad de prensa es esencial para la vida de la democracia, pero no el abuso de la prensa sobre las personas. ¿Está claro? Pues muy bien. Entonces, ¿cuáles son las razones que se esgrimen para la exclusión de muchas de las alternativas? Fundamentalmente, como hemos visto, la cuestión de las encuestas y que en consecuencia, ¿para qué le vamos a dar la palabra a Antero Flores Arao si no tiene pues ninguna chance, ¿no verdad?, en esta elección? ¿Cómo sabemos? De repente, quizás. Frente a lo que vemos, no, pero fulana tiene 30% y Sutano tiene 17% y el otro tiene 10%. Ahora, ¿cuándo en el Perú ha ganado un candidato o no ha aparecido en las finales un candidato hace 25 años en las finales? ¿Cuándo? Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto no apunta sino a cerrar el círculo. Curiosamente, además, a cerrar el círculo de quienes están planteando la continuación del mismo modelo económico y social que existe en el Perú. Porque que gane K, o que gane PPK, o que gane AG, da exactamente lo mismo. Es decir, y a toda esta gente le da exactamente igual, no importa, da lo mismo. Dicen lo mismo, con distintas, digamos, uno en vez de poner una nota blanca sobre un acorde, pone una negra y dos fusas y una semifusa. Pero todos dicen lo mismo, digamos, ¿no verdad? Todos más o menos es el canto igual. Entonces, ¿y por qué no le damos la palabra a no sé quién, pues a otro candidato que se haya lanzado? No sé, ¿por qué no le damos la palabra? No, hay que hablar, porque ellos van primero. Porque nosotros tenemos que respetar lo que dicen las encuestas. Perdón, la única encuesta que vale acá es la encuesta del día de las elecciones. Y lo que hay que lograr es que ese día de la encuesta todos hayan llegado más o menos en una similitud de condiciones. Y en consecuencia eso es lo que tenemos que lograr. Peter Haberle, que es otro de los grandes profesores del derecho constitucional, alemán también, dice: la apertura del proceso democrático de formación de la voluntad no puede ser falseada por el abuso del poder económico. Las estructuras de división de poderes trasladados del Estado a la economía, por ejemplo las leyes antitrust y las leyes sobre la concentración de la prensa, deben ser funcionales a aquel proceso. En estos términos, la política de la competencia se convierte en política democrática y al mismo tiempo en un servicio para la economía social de mercado. Esto lo pueden ver ustedes en un libro que escribió Peter Haberle sobre el Perú, se llama La Constitución Económica del Perú en el Foro Económico Asia-Pacífico, que está publicada en Justicia Constitucional, la revista de jurisprudencia, ¿no verdad? Ok, fíjense ustedes entonces lo que dice, hay que hacer que efectivamente la prensa no funcione como un trust, como un cártel, como un sistema que saca a los que quiere y pone a los que quiere e impide el ingreso de los demás. ¿Está claro? Muy bien. El respeto, y aquí viene el tema, porque claro, cuando ustedes le plantean a la prensa que van a actuar de esta manera, ¿qué es lo que va a decir la prensa? Atentado contra la libertad de prensa, qué barbaridad, qué horror. Es decir, imposible, a nosotros no nos deben tocar ni con el pétalo de un arroz. Momentito, nadie está planteando ni las soluciones de Correa en el Ecuador, ni las soluciones de Evo en Bolivia, ni ninguna solución comunista, ni nada. No, al contrario, vamos a encontrar, y ustedes van a ver, una fórmula donde efectivamente se respete la libertad de prensa, pero que también se respete el derecho democrático a elegir y a transmitir la posición de los partidos y a no cortar este circuito de elector elegido, que es lo que está pasando en el Perú de hoy. Y entonces, Crezalja y Ochoa dicen: el respeto a la libertad de expresión no legitime el abuso del derecho para vulnerar el valor supremo de la dignidad humana o el fomento de conductas contrarias a la vigencia de los derechos fundamentales o que se constituyan en formas veladas de censura que bloqueen el pluralismo informativo. Cuando nosotros no le damos la palabra a Antero,
o no le damos la palabra, no sé, pues a Luis Alberto Salgado, que también quiere ser candidato presidencial, o en fin, a alguien, pónganse ustedes el nombre que quieran. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Son formas veladas de censura que bloquean el pluralismo informativo. Porque de repente ahí están las nuevas ideas. De repente. Entonces, ¿por qué no les vamos a dar la posibilidad de participar? Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros hemos planteado? Nosotros hemos encontrado esta solución y planteamos esta propuesta en base a lo que son los recursos naturales, a lo que es el derecho de la nación a la democracia, la obligación de todos los actores del sistema a la perpetuación del sistema democrático. Esa es una obligación que tenemos todos los que estamos acá y todos los que están afuera y los dueños de las empresas de transportes y los dueños de las empresas de medio de comunicación y los albañiles y el sindicato de lampeadores, de obras de construcción o de lo que fuere. Todos tenemos esa obligación en el Perú, ¿está claro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas horas tiene una semana? Una semana tiene 168 horas, multipliquen ustedes 24 por 7 y eso es lo que les va a salir. 7 por 4, 28, 7 por 2, 14 y 2 que llevan 16, ¿no es verdad? Si ustedes de esas 168 horas establecen que los medios de comunicación social le otorguen a los partidos políticos 3 horas a la semana en conjunto, 3 horas a la semana en conjunto, para que puedan expresar sus puntos de vista, ya sea que estemos en época electoral o ya sea que no estemos en época electoral, porque no necesariamente solo en la época electoral los partidos políticos tienen que comunicarse con la sociedad. ¿Por qué se deslegitima en mucho el sistema político? Porque, y ustedes lo habrán escuchado, y lo verán en las páginas de Facebook y de los medios alternativos, ¿no es verdad?, que la gente dice, ah, fulanito de tal solo aparece cuando hay elecciones. Es decir, ¿por qué? Porque lo han invitado a fulanito de tal, que es diputado alguna vez, a la televisión, a que explique su norma sobre tal cosa. No lo han invitado. Entonces el tipo aparece y entonces la gente dice, ah, solo aparece cuando hay elecciones. Pero si los partidos tienen 3 horas en general, entre todos a la semana, eso significa, si ustedes se dan cuenta, 3 horas de 168 es menos del 2% del tiempo que emiten los canales de televisión. Menos del 2%. ¿Qué significa? Aún si ustedes consideraron que eso es un impuesto, ningún impuesto puede entenderse que es confiscatorio si tiene una tasa del 1.78% del tiempo de emisión, ¿no es verdad? Es decir, si ustedes le ponen a cualquier actividad económica, el 1.78% de impuestos, ¿eso se puede entender como confiscatorio? No, no es verdad. Entonces, los medios no pueden decir, están confiscándome mi propiedad. Primero, porque no es su propiedad, sino que es la utilización de un medio del Estado que le da en determinada concesión para que, digamos, promueva los intereses nacionales, entre ellos la democracia. Y le dice, dentro de esa concesión, el 1.78% de tu tiempo, tú vas a tener que dedicarlo a que los partidos políticos divididos, digamos, en un proceso electoral, en igualdad de condiciones. Pero cuando se produce la elección, en relación a las cuotas que han obtenido como resultado de la votación y que los llevan al Parlamento. Entonces, ustedes de esas 3 horas, si tienen un partido que tiene 30% y estamos hablando de 180 minutos, entonces tendrá 54 minutos a la semana, el que tiene 20% tendrá 36 minutos a la semana, el que tiene 10% 18 minutos a la semana en cada canal. Entonces, ¿qué es lo que lograrán? Que el partido diga, ok, ¿sobre qué estamos discutiendo en este mes? Estamos discutiendo sobre agricultura. Vamos a llamar a nuestro técnico de agricultura para que le explique al país por qué nuestra posición es a favor de las irrigaciones que vienen del trasvase de ríos de la sierra a la costa, o por qué nuestra propuesta va por la desalinización del mar. ¿O por qué nuestra propuesta está con que no se haga agricultura en la costa y que más bien se traspase a la selva? Porque en la selva hay abundancia de agua, en fin, lo que fuere, cualquier cosa. Entonces el partido, en esos 10 minutos, puede hablarle directamente a la población sin necesidad de intermediación.
sin periodistas que interrumpan, sin personas que, digamos, están bloqueando el mensaje permanentemente. Y durante esas 3 horas, que son 25 minutos al día, y en consecuencia, digamos, no se puede entender como confiscatorio, ellos emiten 24 horas al día, ¿no es verdad? Ya, 25 minutos al día van a dedicarse a estos programas para que los partidos en época electoral o en época no electoral puedan explicarle a la población qué es lo que piensa. Si nosotros hoy día nos preguntamos, pero ni sabemos qué cosa es lo que piensa ese partido, puede ser que haya partidos que ni siquiera piensan, ya eso también es verdad, pero de eso tiene que darse cuenta la población directamente. Si nosotros le diéramos a los partidos la posibilidad de expresarse, yo soy seguro que los partidos se preocuparían por llevar a sus mejores cuadros o a sus cuadros para explicar el porqué de sus decisiones, porque les interesa eso, ¿no es verdad? Muy bien, entonces dediquémosle 25 minutos al día. Entonces le dirán, no, pero esos 25 minutos significan tanto de publicidad y hay que cobrarla y el Estado tiene que pagarla, porque incluso en lo que se llama la franja electoral, ¿no es verdad?, el Estado le paga a los medios de comunicación social por esa franja electoral, lo cual a mí me parece verdaderamente inaceptable por lo que estamos hablando, porque están utilizando un recurso nacional. Y porque si ustedes vieran lo que se paga por la concesión de los canales, se darían cuenta que es poco menos que una miseria. Es bastante menos que una miseria. En consecuencia, no podemos ni siquiera hablar ahí de ningún tipo de confiscación. ¿Está claro? Más bien, el establecer el 1.78% del tiempo, ¿cómo? Del 1.78% del tiempo, como una suerte de impuesto por tener ese privilegio que no tenemos el resto, de poder agarrar el micro hoy día y decir voy a hablar, como hace por ejemplo nuestro amigo Ricardo Belmont, que tiene su canal, ¿no es verdad? Entonces cuando quiere, para y habla, pues dice lo que quiera, ¿no es verdad? Habla el pueblo y habla Ricardo, ¿no es verdad? ¿No? Cualquiera de los otros, ¿no? Que no se para a hablar el señor Pérez, el señor López, el señor Jiménez o lo que fuere, sino que manda a alguien a hablar o él mismo se para y habla. Y dice, hoy día quiero hablar, así que 30 minutos voy a hablar yo. Ok, va, y habla, pues, ¿está bien? ¿Se acabó? Es su canal. Muy bien, pero durante estos 25 minutos va a hablar el país a través de sus elegidos y le va a hablar al país sin inmediaciones, sin intermediaciones, ¿está claro? Ahora, para que no digan que es confiscatorio, vamos a hacerlo de tal manera que la hora en que pasan sea un día a las 12 de la noche, otro día a las 12 y media de la noche, otro día a la 1 de la mañana, otro día a la 1 y media de la mañana, y así sucesivamente, hasta que algún día va a tocar a las 7 de la noche, otro día a las 7 y media, otro día a las 8, otro día a las 8 y media. Muy bien, entonces cada 48 días más o menos, o cada 50 días, les va a tocar a las horas prime. Bueno, magnífico, pues también tienen que, digamos, no vamos a dedicarle, no vamos a obligar a la gente que está interesada en el quehacer nacional a que se levante a las 3 de la mañana para ver el mensaje de quienes están en el poder por decisión de ellos, porque los diputados y los partidos no han llegado al poder porque les dio la gana, llegaron al poder porque el pueblo votó por ellos, ¿no es verdad? Y luego de cumplir una serie de requisitos que establece la Constitución y que señalan las leyes. Entonces, de esta manera, tenemos nosotros la posibilidad de que en época electoral todos puedan hablar el mismo tiempo y en consecuencia todos pueden pasar su mensaje y que el pueblo decida. Ahora, ¿qué cosa hacemos para que esto es violación a la libertad de prensa? Que se viola la libertad de prensa, los contenidos quieren que pasemos lo que otros quieren. No. Porque los 23 horas y 35 minutos restantes de esos 25 minutos que están dedicados a él, los dueños de los medios de comunicación o quienes son las empresas propietarias pueden decir lo que quieran. Supongamos que el señor Cáceres se presentó a la televisión a dar una idea y habló durante 10 minutos por el partido tal. Bueno, durante las 23 horas y 35 minutos restantes, ese medio
puede decir el señor Cáceres es un tonto, el señor Cáceres no es un tonto, pero el señor Cáceres ha dicho una falsedad, no estábamos de acuerdo con lo que dice el señor Cáceres, lo que dice el señor Cáceres es equivocado, no voten por lo que dice el señor Cáceres. Es decir, tienen 23 horas y 35 minutos para decir exactamente lo contrario. Pero esos 10 minutos el pueblo va a poder decir, ajá, quiero escuchar a Cáceres. Porque donde tanto se oponen a Cáceres es porque algo será que Cáceres de repente tiene la razón. Entonces vamos a escucharlo. Y vamos a escucharlo nosotros directamente. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces aquí no hay ni violación de la libertad de prensa, ni hay violación del derecho a la propiedad, ni hay violación a los contenidos, pero sí hay perpetuación del sistema democrático. ¿Se dan ustedes cuenta? Hay una perpetuación del sistema democrático. ¿Por qué? Porque estamos permitiéndole efectivamente al país que durante esas 3 horas, efectivamente, digamos, pueda la sociedad trabajar. Y ya lo dijo el Tribunal Constitucional cuando se planteó este tema de que los medios de comunicación querían que se pagara más por la franja electoral. Entonces plantean una acción al Tribunal Constitucional diciendo que era prácticamente confiscatorio lo que les pagaban y que ellos debían de subirle el precio, ¿no es verdad? Y el Tribunal Constitucional, por supuesto, el de verdad, el presidido por García Tom, integrado por Álvaro Landini, por González Ojeda, por Bardelli, ¿no es verdad? Dice lo siguiente: el espectro radioeléctrico o electromagnético es un recurso natural. En tanto tal, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución, forma parte del patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento, lo que hemos hablado. Que los recursos naturales pueden ser definidos como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. ¿Es hoy una necesidad humana la comunicación o no? ¿Es hoy la comunicación política una necesidad en la época de la democracia? Sí, ¿no es verdad? Entonces estamos satisfaciendo las necesidades humanas utilizando los recursos de la nación. Que los recursos naturales, dice in totum, sean patrimonio de la nación implica que su explotación en ningún caso puede ser separada del interés nacional y el bien común por constituir una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la nación en su conjunto, por lo que queda proscrita su explotación con fines exclusivamente individualistas o privatísticas. Y más adelante señalan, cabe conceder su uso y explotación a entidades privadas bajo las condiciones generadas fijadas por la ley orgánica. Entonces, ¿qué planteo? Que la ley orgánica diga lo que estamos diciendo. Ahora, ¿alguna de estas personas que esté en el Congreso se va a poner los pantaloncitos para decir lo que antes sí nos atrevíamos a decir los que estábamos en el Congreso? Es decir, a enfrentar a los poderes reales y a los poderes fácticos. Ojalá, Dios quiera, yo hago votos para que eso pase, por lo menos este último año, y que efectivamente definan esta ley de utilización del espectro radioeléctrico, ¿no es verdad? Ojalá. En ningún caso, dice, dicho aprovechamiento sostenible puede quedar librado de la búsqueda del bienestar general como núcleo instrumental y finalista derivado no sólo de su condición de patrimonio nacional, sino de principios fundamentales informantes de todo el compendio constitucional formal y sustantivo. El Tribunal Constitucional considera al valor del pluralismo como inherente y consustancial al Estado social y democrático de derecho. De esta manera, no constituye una simple posibilidad, sino un deber constitucional que en tiempo de elecciones el Estado adopte las medidas razonables para que los medios de radiodifusión coadyuven en difundir las propuestas democráticas de las fuerzas partidarias. ¿Se dan ustedes cuenta? El Tribunal ya está, la base constitucional. ¿Qué falta? Imaginación para no dar una norma como la que se dio en Ecuador, donde el presidente sale cada vez que quiere y habla lo que le da la gana, o como pasa en Venezuela, donde simplemente cierra todos los canales y dice ahora voy a hablar yo, como hacía Chávez, ya hablaba 4 horas seguidas y los adversarios no podían hablar, eso sí no podían hablar. El único que podía hablar era el presidente, ¿no es verdad? Eso naturalmente viola cualquier principio de democracia y cualquier principio de equidad en el proceso democrático, ¿no? Y concluye el Tribunal Constitucional peruano diciendo que la franja electoral sirve también como medio para aminorar las desigualdades naturales con las que los partidos políticos pueden ingresar a la campaña electoral,
pues es un mecanismo que permite a todos ingresar en contacto con el electorado, concretizando el principio de derecho de igualdad reconocido en el artículo segundo de la Constitución. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta cómo hay que imaginar cosas para que efectivamente la democracia sea real en nuestro país y no solamente le corresponda a un grupo tomar de alguna manera la decisión, grupo que se convierte en un factor de poder ya prácticamente insostenible? Porque claro, ellos cuando ustedes le dicen, la prensa pone candidatos y elige, dicen no, porque nosotros apoyamos a Vargas Llosa y ganó Fujimori. Y apoyamos a fulana y no ganó fulano, efectivamente. Apoyaron a fulano y no salió Sutano, pero, digamos, impidieron que otros pudieran pasar un mensaje mejor, que de repente era mejor a la alternativa de Vargas Llosa en ese momento, o a la alternativa de Humala en el 2011, o a la alternativa de García en el 2006. Como no les permitieron hablar, entonces no sabemos. De repente sí, de repente no. Pero lo ideal es que efectivamente todos puedan participar en un proceso más o menos de igualdad. Y yo quiero terminar leyéndoles algunas citas de profesores muy importantes, como Pedro de Vega, que es un ilustre profesor español, que dice lo siguiente: estos grandes monopolios de la comunicación y la información, capaces no solo de crear las llamadas culturas del uniformismo, sino de generar una opinión pública también uniforme, manipulada e impuesta, y que nada tiene que ver con la opinión libre y racional con la que soñara el primer liberalismo. La agenda, dice, ya no viene determinada por los hechos y circunstancias que realmente acaecen, sino por los criterios, intereses y conveniencias de esos monopolios dueños de los centros generales de información. Ustedes lo saben. ¿Qué es lo que se discute en el país? ¿Las cosas que más o menos están ahí difusas? No, lo que la prensa pone como tema de discusión. Y los políticos que están hoy día en el Congreso no levantan temas por sí solos, sino que esperan qué es lo que dice la prensa para salir a opinar sobre eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que si la prensa habló del puente que une Lima con Chosica, entonces si ellos declaran sobre el puente de Lima con Chosica, los van a sacar. Y si no declaran sobre el puente de Lima con Chosica, sino sobre la más importante norma sobre seguridad ciudadana para la compra de patrulleros, como no les interesa en este momento el tema, entonces no los van a sacar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar de lo que puso el medio de comunicación en agenda, del puente de Lima con Chosica. ¿No verdad? Entonces fíjense ustedes lo que dice Pedro de Vega: la agenda ya no viene determinada por los hechos y las circunstancias que realmente acaecen, sino por los criterios, intereses y conveniencias de esos monopolios dueños de los centros generales de información. No es la opinión pública el gran tribunal social que controla al poder, sino que es el poder privado el que no solo controla la opinión pública, sino que además la crea. La gran cuestión no puede ser ya la de cómo justificar el poder del representante sin que traicione la voluntad del representado, sino la de cómo legitimar el poder público frente al poder privado, el Estado frente al mercado. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Muchas veces quienes están en este gran poder empiezan a demandar al Estado, como decía Dahrendorf, prácticamente atribuyéndose una representatividad que nunca nadie les dio. Porque el hecho de ser dueño de un medio de comunicación no lo he tenido porque haya tenido 50 millones de votos, sino sencillamente porque recibí un paquete de acciones de la persona que me lo dejó en herencia o porque los compré como consecuencia de otra actividad económica que yo tenía. ¿Está claro? Entonces, ahí no hay ningún tinte de representación popular, pero es necesario que la población y que esa actividad de medio de comunicación esté directamente conectada con la democracia, ¿no es verdad? En ese sentido, pues, Giovanni Sartori también señala: la democracia directa como tal se basa en las interacciones cara a cara entre presentes, entre personas que se influyen mutuamente y que cambian de opinión escuchándose entre sí. En la democracia refrendaria eso deja de ser así y por tanto deja de haber una democracia iluminada por la discusión que precede a la decisión. El presupuesto y la condición necesaria para ese desarrollo es que para pasar de la democracia electoral basada en la opinión pública a una democracia donde el demos decide por sí mismo,
Cada una de las cuestiones haría falta un nuevo demos, un pueblo que esté verdaderamente informado y sea verdaderamente competente. ¿Qué hacen muchas veces los medios? Algo que es importante, que es darle entretenimiento al pueblo. No están en ninguna duda. A mí me encantan los programas de canto, los programas de baile, los programas de chistes, los programas. Me encantan todos esos programas. Pero también sería bueno que hubiera de los otros programas, de los programas que había antes, cuando tenían a Alfonso Tealdo, cuando tenían a César Hildebrand entrevistando, ¿no es verdad? Cuando tenían gente entrevistando. Hoy día, digamos, dentro de su estilo ameno, por decirlo, porque a mí me gusta, digamos, el estilo ameno, no puede dejar de reconocer la inteligencia de Ortiz, por ejemplo, de Beto Ortiz, digamos, ¿no? Es un tipo inteligente, pregunta dentro, pero dentro de ese estilo que hoy día casi tiene que ser, porque si no, no te pongo en la televisión, no eres demasiado serio, nadie te va a ver, ¿no es verdad? Entonces, o si no te dedicas a acusar a Gil y a Mil, aunque no tengas ninguna prueba, que ese es otro tema que otro día vamos a tratar, que es prensa y poder judicial. Otro tema que es fundamental para poder establecer, y ustedes como estudiantes de derecho, estos temas, ¿no? Si no, el sistema se vuelve suicida, es decir, si no tenemos un pueblo verdaderamente informado y verdaderamente competente. Si confiamos a unos analfabetos políticos el poder de decidir sobre cuestiones sobre las que no saben nada, entonces pobre democracia y pobre de nosotros. Y lamentablemente eso es lo que vemos que está pasando, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, ¿no es verdad? Por eso es que es esencial, como decía John Rawls, ¿no? Y en esto, este proyecto apunta, y esta cavilación, esta propuesta apunta a efectivamente a generar este sistema de igualdad para que tengamos en este próximo proceso electoral de verdad una elección equitativa. Hay que establecer, como decía John Rawls en su libro El Derecho de las Gentes o The Law of Peoples, dice, el financiamiento público de las elecciones y los fórum para la discusión pública de temas políticos, sin los cuales es imposible que florezcan políticas públicas en materias de importancia, es un tópico digno de ser abordado. Cuando los políticos están sujetos a sus electores para conseguir los fondos esenciales para su campaña, ya hay una desigual distribución de ingreso y riqueza en esa sociedad, con las grandes fortunas y las corporaciones en control del poder económico. Puede, dice John Rawls, uno de los grandes juristas modernos, puede llamar a sorpresa alguna que la legislación sea en efecto escrita por los lobistas y el Congreso devenga en una cámara de negociaciones donde las leyes son vendidas y compradas. ¿Podría llamarnos la atención eso? Si ustedes tienen que a la televisión invitan a los candidatos que son amigos de la sociedad de minería o amigos de la sociedad de industrias o amigos del sindicato tal o cual. Es decir, si empezamos a segmentar de esta manera, entonces, ¿quiénes van a salir elegidos? Van a salir elegidos los que son vistos. ¿Y cómo se ve hoy día a los candidatos? Se les ve por la televisión. Porque los medios alternativos no han todavía suplantado a los grandes medios de comunicación masiva. Eso es mentira. Eso es lo que quieren hacernos creer. Pero hay libros en cantidad, ríos de libros. Ni el 20% de la gente utiliza los medios de comunicación alternativa. En los jóvenes es más, posiblemente, pero no lo utilizan para el sistema político. ¿Dónde se nutren políticamente? Posiblemente todos ustedes ven, chatean, hacen Facebook y todas esas vainas. Pero el tema es cuántos de ustedes participan de la vida política a través de las redes alternativas. Casi ninguno. Les encanta ver si Pizarro metió un gol, si el Loco Vargas jugó bien, si André Carrillo hizo un partido sensacional, pero del tema político, ese tema no es el tema todavía, por lo menos en nuestros países, del proceso político. Entonces, estas son algunas ideas centrales en donde tenemos que llevar
con firmeza, con franqueza, con valentía, como tiene que ser la gente que hace política, ¿no es verdad? Y no como ahora que son una melcocha en donde prácticamente hacen lo que los medios le dicen, ¿no es verdad? O están viendo de qué manera hacer algo en la televisión y no me opongo a nada de lo que digan porque si digo algo, lo que ya no salgo nunca más. Entonces, ese es el tema. Ahí es que tenemos que apuntar para el próximo proceso y este tema es un tema central. Ojalá que algún parlamentario se compre este pleito. Si no se lo compran, trataremos de que sea un tema de campaña para las próximas elecciones y efectivamente podamos darle una alternativa a un país en el que prácticamente la opinión pública está prácticamente arrinconada solo a este nivel y no a este nivel, porque a este nivel están quienes manejan los medios, los grandes medios de comunicación social. Muchas gracias por haberme escuchado. Hola, hola. Aló. Bien, a continuación viene la parte de las preguntas, así que van a levantar. Son unas cuantas, nomás por la hora. Sí, así que, por favor, bien. Doctor Borea, hace unos días leí que la periodista Rosa María Palacios había ido a Nueva York a presentar una demanda contra el Estado peruano, justamente por este tema de que había un conglomerado en los medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, yo creo que lo importante sería que los medios de comunicación no estuvieran efectivamente, que no se permitiera la concentración de los medios de comunicación más allá de, ¿qué te puedo decir?, 20%, algo de eso, ¿no es verdad? Si tú ves los países que tienen una gran libertad de prensa, son países que tienen una inmensa cantidad de diarios donde los intereses de los propios propietarios son contrapuestos y por lo mismo permiten que si tú apoyas a A, el otro apoya a B, como pasaba en la época de los años 50 en el Perú, donde tenías al Comercio, a la Prensa, a la Crónica, que aún siendo de grupos oligárquicos tenían intereses diversos, digamos, ¿no es verdad? Hoy día lo que sucede es que hay un solo grupo, que es el Grupo del Comercio, que de alguna manera concentra el poder, hay grupos importantes en la prensa peruana también, o sea, tampoco es que estamos en una situación de atosigamiento inaceptable, no es verdad tampoco eso, pero sí es que creo que se les pasó la mano. ¿Y por qué se les pasó la mano? Si estuviéramos con la Constitución del 79, eso que se ha actuado ahora no sería posible. La Constitución del 79 permitía limitar la posibilidad de concentración. Eso no pasa en el texto de Fujimori del 93. Y por eso es que cuando ustedes les hablan de que quieren cambiar la Constitución, entre comillas, de Fujimori, todos se quedan callados en siete idiomas. Y los medios de comunicación no le hacen no le dan ninguna línea a quien plantea lo contrario. No es que vayan en contra. O sea, no es que ataquen a las personas que están en contra de la, o que quieren cambiar el texto de la Constitución del 93, no. Ni siquiera los toman en cuenta, que es peor. Porque como decía Churchill, que es posiblemente el político más importante que ha tenido el mundo y que además salvó al Occidente realmente con su tenacidad, su coraje, su visión, lo importante, decía, es que los medios de comunicación hablen de ti. Aunque hablen bien, porque él partía al principio que siempre hablaban mal, pero decía, aunque hablen bien, que hablen de ti, ¿no es verdad? O sea, era muy gracioso Churchill. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En muchos casos, cuando los medios de comunicación saben que la idea no es buena, ya ni siquiera te combaten porque por el combate pierden, porque la gente se da cuenta que ahí hay algo distinto, diferente. Entonces, ¿cuál es el arma? El silencio, de este no hablamos, a este ni siquiera lo empelotamos. Ni siquiera lo mencionamos. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú tienes el 80% de la prensa o el 70% de la prensa que está en esa posición, las posibilidades de comunicarte con la sociedad son cero. Pero si tienes esta ley, obligas a ese 80% a que en todos sus medios, durante 25 minutos al día, digan, bueno, vamos a escuchar a Pérez, pues a ver qué dice Pérez. Entonces, tú
digamos, en vez de pagar 2 millones de soles, no es verdad, por un programa de 30 minutos o por un programa de 15 minutos, 10 millones, de 1 millón o 500 mil soles, entonces pones un avisito chiquito o pones tus papelitos o pasas volantes en la calle con tus militantes y dices, escucha hoy en la noche a Pérez que va a hablar a las 7 de la noche en el Canal 4. Entonces tú tienes la posibilidad de que sin gastarte una fortuna, Pérez pueda ser escuchado por la sociedad, ¿te das cuenta? Y pueda ser confrontado por la sociedad con las ideas que él está planteando. Entonces ya no las puedes omitir. Y si no las puedes omitir, las tienes que discutir. Y si las tienes que discutir, entonces el pueblo se hará cuenta en el debate. Pero si ni siquiera hay debate, porque tú ni siquiera te explicas cuál es esta posición a la que escondes, ¿dónde está el debate? ¿Te das cuenta? Ese es el tema. Sí, tú al fondo querías decir algo. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Mi pregunta nace de algo que vi en la televisión hace un tiempo atrás. Este señor Ricardo Belmont, en su programa de entrevista, sin querer proteger la identidad de nadie, la verdad es que no recuerdo el nombre, estaba conversando con un dueño de un canal conocido de televisión, y le planteó el tema respecto de la responsabilidad de los medios. Y la respuesta de este dueño del canal fue que un canal de televisión no tiene por qué ser la niñera de nadie. Entonces, esa respuesta me puso a pensar, y es que realmente es así, una empresa de telecomunicaciones puede olímpicamente deslindar cualquier tipo de responsabilidad respecto de su función como medio, y el cómo ayuda o no en el desarrollo en sí de la sociedad a través de esta frase tan graciosa como que ellos no son los niñeros de nadie. Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Y yo te voy a decir el tema. Lo que sucede es que de verdad, cuando tú estás frente a alguien que está en el interés privado, normalmente el que tiene el interés privado lo que busca es su propio bienestar, o sea, no está buscando el bienestar de la colectividad. Y por eso es que es necesario que haya un sector de ciudadanos que se ocupe de la tarea del Estado. Tú has visto en toda esta concepción de los últimos años de que se trata de que el Estado casi no exista. Es decir, que el Estado sea prescindente, se dice que el Estado es malo casi en todo, ¿no es verdad? Pero Joseph Stiglitz, que es uno de los grandes economistas modernos, que ha sido vicepresidente del Banco Mundial, que ha sido jefe del gabinete de asesores del presidente Clinton en los Estados Unidos y que ha sido premio Nobel de Economía, o sea, no tiene ni la sede comunista, ¿no es verdad? Te dice que efectivamente necesitan todos los estados, todas las naciones necesitan un estado porque tiene que haber un grupo que piense por el colectivo, porque tú no le puedes pedir al dueño de la farmacia que esté pensando en qué cosa hace con la pobre gente que no puede comprar medicina, él lo que tiene que hacer es sostener su negocio, ¿no es verdad? Y en consecuencia esa es su preocupación número uno, pero hay un grupo que tiene que preocuparse por todos aquellos que no pueden comprar medicina, y que tiene que buscar los genéricos alternativos, hacer que haya laboratorios que los puedan producir, que tú puedas comprar una pastilla que de marca cuesta 50 soles, la puedas comprar en 50 centavos o en un sol, etcétera, etcétera. Alguien tiene que preocuparse por eso. Entonces, lo que ha dicho esa persona es verdad, o sea, es verdad para él. Ahora, eso no es bueno para la sociedad, pero es verdad para él. Entonces, como ese sentimiento, digamos, individualista, ¿no es verdad?, es, digamos, preeminente en cada ser humano, es normal que así sea en los seres humanos, como nos damos cuenta de cuáles son nuestros defectos, entonces dictamos leyes para hacer que esos defectos no sean patentes y por lo mismo limitar las consecuencias perniciosas de esos defectos, ¿te das cuenta? Esa es la diferencia entre los seres humanos y el resto de la comunidad.
el de seres vivientes, ¿no es verdad? Los perros, los gatos, los caballos, los ratones no reflexionan. Los seres humanos reflexionamos, es decir, volvemos sobre nosotros mismos. Nos damos cuenta de lo que en nosotros es bueno y lo que es malo, lo que son nuestras propias tendencias. Y en ese sentido, no sé si me sigues, es importante entender cuando el ser humano piensa en algo y entonces dice, como los hombres somos así, vamos a ponernos estos límites. Por ejemplo, el límite a la no reelección inmediata. Es un límite, ¿por qué? Porque el que tiene poder siempre quiere tener, seguir teniendo poder. Entonces, el ser humano se pone un límite, dice, solo 5 años. ¿Te das cuenta? Entonces, en materia de prensa también tenemos que poner un límite. ¿Cuál es el límite? Un límite que no viola el derecho a la libertad de prensa, ni viola el derecho a la libertad de empresa, ni viola el derecho a las libertades económicas, es este que les estoy planteando, en el cual 1.78% no puede considerarse como confiscatorio en ninguna parte del mundo ni atentado contra la libertad de prensa, porque ya les digo, los 23 horas 35 minutos restantes siguientes, tú puedes decir lo que quieras de lo que dijo ese político en 5 minutos, ¿te das cuenta? O en 10 minutos, y lo puedes atacar durante toda la semana, y él tendrá otros canales para ir a defenderse con sus 5 minutitos, pero el pueblo podrá escuchar ese otro mensaje que hoy día no puede escuchar. ¿Te das cuenta? Porque con el cuento de que no es favorito, con el cuento de que no es de los notables, no, ese no es de los que sale. A ver, ustedes que ven televisión, el elenco de los que salen en la televisión permanentemente, el elenco de los que salen, a los que los hacen, no notables, porque notable se hace uno mismo con su personalidad y con su saber y con su inteligencia y con su perseverancia, sino de los notorios. O sea, de los que están, hay una diferencia muy importante entre notable y notorio, ¿no es verdad? Ok, ustedes ven los notorios de la televisión, ¿quiénes son? Ustedes me los pueden decir ahorita. ¿A quiénes los invitan siempre? ¿Quiénes son los? Claro, PPK de todas maneras, ¿no es verdad? Ok, Alan, Keiko, PPK, ¿no es verdad? Son los engreídos, ¿no? Jorge del Castillo, Mauricio, ya, bacán, bestial por ellos porque tienen sus méritos, ¿cómo no? Ya lo creo. Pero ¿no sería igualmente interesante invitar a Bernales, por ejemplo, para que dijera algo? ¿No sería interesante, de repente hasta más interesante, invitar a Ángel Delgado para que diga algo sobre temas políticos que conoce tanto sobre el asunto? Ellos tienen sus caseritos y a sus caseritos le dan vueltas. Entonces, a la hora de decidir entre quién, qué, y la gente, ¿quién cree que conforme el elenco de políticos? Solamente ese grupo que está ahí. No el resto de gente que también participa en la vida pública. ¿Se dan ustedes cuenta? Muy bien. Bueno, jóvenes, a ver. Hola, Coco. Doctor, muy buenas noches. Siempre un gusto escucharlo. Director de la Casa de la Constitución de Iquitos, Coco de Acevedo. Un tema muy interesante y esperamos tenerlo pronto en la ciudad de Iquitos con este tema sumamente importante del medio de comunicación. Mi pregunta va sobre el tema funcional. Si al momento de emitir estos casi 25 minutos en los medios de comunicación, que es una excelente propuesta, ¿va a ser tipo mensaje de la nación, todos los medios nacionales al mismo tiempo? No. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se pudiese trabajar en las provincias con los canales de televisión que también tienen cierto empoderamiento y también tienen líderes políticos que merecen ser escuchados y que también muy poco a veces son escuchados? Muy bien, muy buena pregunta. En primer lugar, no tiene que ser en cadena nacional. Digamos, un día a ti te toca en el canal 2 a las, para hablar del espectro de Lima, ¿no? Te toca en el canal 2 a las 12 de la noche, en el canal 4 a las 6 de la mañana, en el canal 5 a las 12 del día, en el canal 9 a las 7 de la noche, en el canal 11 a las 12 de la noche, en fin, etcétera. ¿Te das cuenta, no? Entonces, tú lo agarras en cualquier momento, digamos, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Pero son solo 25 minutos para ese canal. ¿Me dejo entender? Entonces, no obligas a la gente a que te escuche, es decir, el que está a las 7 de la noche en su casa,
Si quiere, escucha a Pérez, y si quiere, ve combate, pues, esa es su alternativa, me dejo entender. O sea, no lo estás obligando a que escuche a Pérez. Pero sí hay un conjunto de ciudadanos que poco a poco se van a ir interesando más, que van a decir, ay, vamos a ver lo que dice Pérez, porque hoy estamos interesados en en la ley del feminicidio, por ejemplo. Ya, ok, a ver, las mujeres, vamos a escuchar a ver qué cosa dicen estos que están en el Parlamento, ¿no es verdad? Entonces, ese es el tema. Ahora, ¿qué pasa con los temas, con los canales regionales? Tienes que hacer lo mismo con relación a los partidos que tienen vigencia, no solamente ya a los partidos nacionales, sino a los partidos regionales. Entonces, si tú tienes partidos nacionales y a la vez tienes partidos regionales, entonces los que tienen presencia en la nación y los que tienen presencia en la región, ¿te das cuenta? También le das cabida, ¿no? Un partido regional importante no puede estar ausente. Fuerza Loretana, por ejemplo, que es un partido importantísimo del país. Realmente Fuerza Loretana, como Fuerza Arequipeña, son partidos de verdad, o sea, son partidos muy bien estructurados, que casi no hay partidos nacionales como están estructurados esos. Por ejemplo, aun cuando estuvieras en el canal del adversario tiene que pasar lo de Fuerza Loretana. Y el canal de Fuerza Loretana tiene que pasar lo que dice el del adversario, porque esas son las reglas, pues, ¿te das cuenta? O sea, dentro de sus 25 minutos vas a tener la posibilidad de escucharlos en cualquier canal, ¿está claro? Entonces, ese es un tema que hay que desarrollar también a nivel regional, no solamente a nivel nacional, ¿no? Muy bien. Bien, esta es la parte final ya de la conferencia. Gracias al doctor Boria, un fuerte aplauso para él. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, doctor Borea, le ruego pudiera acercarse a la mesa, por favor. Muchas gracias. Bueno, el decano me pide excusarse porque tuvo una urgencia que atender en rectorado, pero no quisiera dejar de agradecer su fina disposición en aceptar nuestra invitación en prácticamente inaugurar la semana de aniversario de nuestra facultad. El tema que ha tocado, ya lo han dicho, ha sido de una relevancia evidente. El tema es absolutamente coyuntural y nos invita a seguir en el marco de las clases, seguir debatiendo sobre este tema que es tan importante, principalmente para los jóvenes, que tienen el poder de decidir de aquí a 5 o 10 años quién va a dirigir los destinos de nuestro país. Y también, claro, por supuesto. Y bueno, agradecer de manera muy, muy especial su destacada participación. Y le hago entrega de este diploma por parte de la facultad. De nuestra revista, la facultad, y bueno, un pequeño pin también de nuestra facultad, permítame decirlo. Los invitamos el día de mañana a las 10:30 en este auditorio. Nos va a acompañar el doctor José Antonio Ñique de la Puente, directo docente de nuestra Casa de Estudios. Viene nuestro profesor también, Alberto Lechuga Pino, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y en la tarde el doctor José Antonio Carollón, destacado penalista, que nos va a hablar algunos temas de política criminal. Muchas gracias.